Bienvenidos a otro vídeo más de tu canal favorito en ingeniería. Ingenieros en serie para todos ustedes, el canal que resuelve. Así es, suscríbete ya a Ingenieros en serie y sobre todo activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio de esta asignatura Circuitos eléctricos en corriente continua. Estamos ya en el capítulo 47 y este es el capítulo para finalizar esta segunda parte en la cual hemos tratado tanto la teoría y resolución de ejercicios de los teoremas de circuitos eléctricos, como el teorema de Thevenin, Norton, el teorema de la máxima transferencia de potencia. Hemos analizado circuitos pues, que contienen fuentes dependientes e independientes. Hemos resuelto una gran cantidad de ejercicios para que puedas tú tener muy claro toda esta resolución, porque somos el canal que resuelve. Bien, para finalizar esta etapa, ¿sí? Porque a partir del siguiente episodio vamos a tratar lo que son los circuitos con amplificadores operacionales. Así que se pone interesante la asignatura. Bien, para finalizar esta etapa vamos a resolver este circuito con una fuente dependiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y me piden calcular el máximo valor de la potencia. La potencia que disipa esa resistencia variable R. ¿Sí? Entonces, lo que te están diciendo es que ya sabemos por teoría que R disipa la máxima potencia cuando es igual a la resistencia de Thevenin. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a poner aquí. Entonces, vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculamos entonces la resistencia de Thevenin de este circuito? Pues ya lo sabes. Vamos a primero apagar las fuentes dependientes, ¿sí? Apagamos esta fuente, pero esta no la puedes apagar porque es, perdón, apagamos las fuentes independientes, ¿sí? Pero las fuentes dependientes no las podemos apagar, que ya lo hemos explicado por qué, porque depende de esa variable. Así que si te has perdido la explicación, regresa al capítulo a los capítulos anteriores. Así que sigamos. Bien, esta fuente independiente se apaga y queda como un cortocircuito y nos queda 5. ¿De acuerdo? Nos quedaría ahí 5. Ahora, ese 5 quedaría en paralelo con 15. ¿De acuerdo? Pero vamos, 5 quedaría en paralelo con 15. ¿De acuerdo? Vamos a reducirlo de una vez porque ya tenemos la práctica. 5 paralelo con 15, ya sabes cómo se resuelve. 5 paralelo con 15 sería, con 15 sería producto 5 por 15 entre la suma que sería 20. ¿De acuerdo? Sería 75 partido por 20 sería 3.75. Entonces, 3.75 sería la resistencia equivalente aquí. Entonces, ponemos de frente la resistencia equivalente, 3.75. ¿De acuerdo? Para evitar, muy bien, para evitar más pasos extras. Aquí sería 5. Aquí sería la fuente de corriente que depende de la variable Vx, ¿no? 3Vx. Entra por aquí. Y aquí, obviamente, imagínate que vamos a poner los nodos A y B. Y sobre esos nodos tenemos que, ya saben el método, ¿no? Hay que instalar una fuente de tensión, vamos a decir, que sea de 1 voltio, y que suministre una corriente I. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, mira, en este nodo entra una corriente de 3Vx más I, por lo tanto aquí esta corriente sería 3Vx más I. Y toda esta corriente es la misma, ¿no? Toda esta corriente sería I. ¿Sí? Y ahí si quiero, en esta malla puedo aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff. Y aplicamos. Muy bien, sería, ya que hemos elegido este sentido, empezamos desde aquí. Sería 1 voltio menos caída de potencial menos 5 veces 3Vx más I. Perfecto. Y aquí sería menos 3 más 6 sería menos 9.75, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Pero este era 6, ¿no? Sería acá menos 9.75, sí. Menos 9.75 y eso tiene que ser igual a 0. Perfecto.
¿Sí? ¿Estamos bien? 3 y 6. Muy bien. Ahora, pues vamos a operar. Mira, no me estoy comiendo nada, ¿no? Ah, ojo, 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 ojo. Esta caída era más o menos Vx. Muy bien, perfecto. Perfecto, entonces todo está bien de momento, todo está perfecto. Ya, pero vamos a ponerlo de esta manera, ¿vale? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Menos 5, menos 3.75. Vamos a ponerlo paso por paso, ¿sí? 3.75 y, ¿de acuerdo? Menos Vx, para que lo entiendan así, y eso es igual a 0, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, yo puedo lo que, puedo despejar directamente, pero para que veas que este Vx es igual a 6i, mira. Ley de Ohm, 6 por i, Vx. Ese Vx es igual a 6 por i. Vx de aquí, Vx aquí es igual a 6 por i. Y eso es lo que voy a reemplazar. ¿Sí? Entonces, todo esto, menos 15Vx, aquí va como 15Vx, más Vx sería al otro lado, sería 16Vx. ¿De acuerdo? Mira, aquí tengo un Vx que va a sumar. Más 15 sería 16Vx. ¿De acuerdo? Y aquí me quedaría este menos 5i menos 3.775 sería menos. Perdón, más 8.75i. Y eso es igual a 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben llegar. A eso es lo que deben llegar, muchachos. Muy bien. Muy bien. Quería ponerlo de la forma para la cual la he resuelto para simplificarlo y que ustedes vean de dónde proviene el Vx. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Y de aquí ustedes pueden reemplazar que este Vx es 6 por i. Este Vx es 6 por i, lo reemplazan aquí. Lo que hacen simplemente es operar. ¿Sí? Operan y les sale que 1 es igual a 104.75 i. Perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí van a obtener, digamos, en este caso, la resistencia de Thevenin tiene que ser igual a 1 voltio dividido entre i. ¿No? 1 voltio dividido entre i, pues sería 1 dividido por esta resistencia que es de 104.75. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Ahora lo que tenemos que calcular es el voltaje de Thevenin. ¿Sí? El voltaje de Thevenin, no te olvides que es el voltaje en circuito abierto. Imagínate que esta resistencia la prolongamos para allá. Y el circuito abierto lo tenemos de este lado, ¿vale? Vamos a tener un voltaje en circuito abierto. Entonces, así como está el circuito, pues circuito abierto. ¿Vale? Ahora voltaje de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin es bastante fácil, ¿eh? Calcularlo de tal y como está. Porque si este es un circuito abierto, entonces por aquí no pasa corriente, ¿no? La corriente aquí es cero. Claro, cero, la corriente es cero, 0 amperios, porque es circuito abierto, ¿no? No pasa corriente por aquí. Por lo tanto, Vx sería cero, este valor sería cero. Y acá también sería 0, 3 por 0, 0. Quiere decir que por aquí no pasa corriente. Y si por aquí no pasa corriente, y aquí también termina, porque el circuito abierto, si la corriente está 0, por aquí también es 0. Quiere decir que hasta aquí tampoco pasa corriente. Entonces, finalmente, se obtiene que este voltaje Thevenin, mira, mira cómo analizamos el circuito, es prácticamente la caída de tensión de aquí. Sí, porque mira, aquí no pasa corriente, cero. Aquí tampoco, cero. Entonces, simplemente me quedo con lo que está aquí. Digamos, lo ponemos en corriente I1. Fácil. Entonces, I1 viene a ser, o hacemos una división de tensión, ¿no? O no importa, como tú quieras. I1 viene a ser 4 voltios dividido por 20. 4 voltios dividido por 20. Muy bien. Entonces, el voltaje de Thevenin con un divisor de tensión, fácil. Voltaje de Thevenin viene a ser 15 por esa corriente, ¿no? 15 veces 4 dividido por 20. Perfecto. Muy bien. Aquí entonces tenemos cuarta 1, cuarta 5. 15 quintos 3 voltios. Miren, ya tengo que el voltaje de Thevenin es 3 voltios y tengo que la resistencia de Thevenin es 1 dividido entre i. ¿Sí? Pero sabemos que 1 dividido entre i. Aquí está, mira. 1 dividido por i es 104.75. Muy bien.
Entonces ya tienes la resistencia de Thevenin. Tienes resistencia de Thevenin. 104, ¿ya? Simplemente es aproximado. Y tienes el voltaje de Thevenin. Pues ya tienes voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. Matemáticas, hijo, mira, te he explicado paso por paso, mira. Y eso que lo pensaba hacer de una manera, digamos, mucho más rápida, ¿sí? Porque ya a estas alturas, capítulo 47, ya, mira, por favor, ponte a repasar todos los ejercicios que hemos hecho y estamos tratando de hacer un poco de cada tipo, ¿sí? Un poco de cada tipo de ejercicios. Bien, entonces, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros de la universidad, del instituto, sobre todo con esos compañeros que están renunciando a las asignaturas, que se están dando por vencidos. No te des por vencido. Nada está dicho hasta el examen final, hasta la última prueba, así que por favor ponte a estudiar, repasa los vídeos y que ya no desesperes, que en los próximos capítulos, el próximo capítulo ya empezamos amplificadores operacionales y también se viene la introducción a la asignatura de circuitos en corriente alterna, así que tranquilo, con calma, que poco a poco vamos a ir, digamos, avanzando. Bien, ya sabes que cualquier pregunta, duda o sugerencia la puedes dejar en los comentarios. Si por ahí crees ahí que me he equivocado o una manera en cómo lo puedes desarrollar más rápido, pues bienvenido sea. Así que nos vemos en un siguiente episodio.